Oye, ven aquí, ven a pasar un buen rato. Terminaste agotado después del trabajo, la escuela, el instituto. No seas inculto y pásate por el canal de Rod unos minutos. ¡Hey! ¿Qué tranza, homies de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estén un excelente día en donde quiera que se encuentren viendo este nuevo video. El día de hoy, homies, venimos a un videito bastante especial porque vamos a analizar el último mapa multijugador de lo que sería el DLC número 2 de Infinite Warfare DLC Continuum, ¿vale? Que si ustedes nos han pasado a ver los tres mapas anteriores, recomiendo ampliamente que se metan a la página del canal, porque ahí tenemos varias partidazas con ciertas armas en los diferentes nuevos mapas y los explico más o menos, doy mi opinión. Así que bueno, si ustedes entraron apenas y no son suscriptores del canal, les invito a eso y sobre todo que pasen a ver el contenido, que seguramente encontrarán algo que vaya a gustarles, ¿vale? Antes de comenzar, voy a empezar con los saludos. Así que bueno, ¿cómo va a estar esta temática? Si quieren saber, se las voy a decir al final del video. Así que bueno, si te llega a aburrir en algún momento el video, puedes pasar directamente al final para que cheques cómo vas a recibir un saludo en el siguiente video. Así que bueno, vamos a comenzar sin más. Y el día de hoy, como pudieron estar viendo de fondo en esta presentación ridícula, bien random, tenemos el mapa de Scrap, ¿vale? El mapa de Scrap es este mapita todo chulo que incluyeron la novedad de unos electroimanes bastante grandes, los cuales definitivamente están muy cool y me gustaron y no a la vez, ¿vale? Porque en la jugabilidad se hace un poco lento, ¿vale? No es como que pueda subir rapidísimo el electroimán, te baje rápido, no, es un poco lento, lo cual está en parte bien, porque si te estás campeando ahí, la verdad es que es también lento al momento de intentar bajar, por lo cual los camperos sí, a lo mejor te matan alguna vez, pero está muy muy fácil bajarlos de ahí. O sea, es una adecuación bastante interesante. Por ejemplo, aquí a la derecha, lo malo es que si tú das un doble salto para intentar burlar a alguien, lo más seguro, o casi el 100% de las veces, te vas a quedar pegado al electroimán, ¿vale? Eso es algo que no me gustó. O sea, debería de, no sé, haber la opción de poder elegir si quieres pegarte al electroimán o no. Pero bueno, definitivamente es un gran mapa. Los respawns, no sé, en serio, todo lo he mencionado en cada uno de los videos de estos nuevos mapas, pero es que la verdad es que los respawns me encantaron, ¿vale? No están nada chetados, no es tan fácil hacer spawn kill, pero definitivamente están muy muy balanceados. Los spawns me gustaron demasiado. Este es un mapa muy abierto, pero a pesar de que está muy abierto, es raro encontrar gente campeando. Es muy muy raro encontrar la gente campeando. Por ejemplo, ahí en esa casita es raro también encontrarlos campeando, a pesar de que es baja confirmada este modo de juego. Yo no vi muchos camperos, en general no los hay, ¿vale? Hay ciertas personas que sí se quieren hacer los inteligentes, se suben a algún electroimán y se ponen una ligera, pero como les digo, es muy muy fácil detectarlos y sobre todo muy muy fácil bajarlos, ¿no? En el gameplay me quedo muy muy cerca de sacar la nuke, me quedo como unas escasas 6 o 7 bajas, pero como pueden ver, el respawn se controla muy muy fácil. Es muy muy fácil predecir el respawn de este mapa, sobre todo porque hay básicamente tres zonas. A la derecha reviven la mayoría, que es ahí, o del otro lado de ese túnel, de ese pasillo, ahí a mi derecha reviven más, o cambia directamente el respawn al fondo, ¿no? Como pueden ver ahí en el avanzado, podemos ver dónde están renaciendo, lo cual está bastante genial, porque la verdad es que es un respawn fijo y es difícil que cambie. Si realmente cambia, se va al otro lado, y del otro lado igualmente solamente hay tres lugares que pueden reaparecer, todos muy juntitos, y la verdad es que está muy muy controlable, está muy tranquilo. La gente no campea demasiado. Este tunelcito es, por ejemplo, para armas cortas. A mí me chocan las escopetas, pero bueno, si tú eres un marica homosexual que utiliza escopetas y le gustan esas joterías, o sea, si te gusta el nepe y te gusta ahí jotear con escopetas y matar a todos, pues esta es tu zona, ¿no, amiguito? La verdad, aquí como pueden ver, sí estaban campeando, pero afortunadamente los vi en el UI, en el UAV, y pude bordearlos, ¿vale? La gente, la verdad es que no era muy muy buena en esta partida. Como pueden ver, este de la escopeta intenta matarme, no lo hace. Ahí ya nos quedaban 10 bajitas de la nuclear, cosa que no me iba a sacar, ¿vale? ¿Por qué? Porque estaba jugando a tope, no me importaba realmente sacar lo que sería la nuclear, solamente quería sacar un buen gameplay, lo cual definitivamente conseguimos al sacar aquí el guardian, el avanzado, hacer un destrozo ahí bastante chulo, ir agarrando chapitas. Como pueden ver, ese tunelcito, la verdad es que está bastante chulo. Hay mucha gente, es complicado pasar por aquí, sobre todo porque si el respawn está de este lado, es muy probable que te puedan llegar de todos lados, ¿ok? Entonces el túnel es como algo accesible, pero hay que saber controlarlo, ¿no? La verdad, por ejemplo, en este mapa, para jugar con rachas, tanto Scorchers, no sé,
No sé, un Scarab, no sé, o sea, en general para rachas aéreas, el Warden, el Thor, el Apex, inclusive el R, bueno, el R8 no, porque es muy lento, ¿vale? Para este mapa, pero en general, como les digo, las rachas aéreas van a matar muchísimo en este mapa porque hay muchas zonas abiertas, o sea, tendrías que tener mucha mala suerte de que todos estuvieran dentro de casas para que realmente no mataran, ¿vale? Es un mapa en el cual nosotros podemos sacar rachas muy, muy fácilmente y me gustó bastante, es... No es el mejor, definitivamente no es el mejor, pero oye, esa situación de que están los electroimanes y todo esto le da un poquito de frescura, ¿no? Al juego como tal, porque ya estaba empezando a aburrir un poco de los mapas anteriores. Así que bueno, en general, a todo el DLC pongámosle como calificación final ya de todos los mapas. Vamos a ponerle un 8 de calificación, ¿ven? ¿Por qué? Porque realmente en duelo por equipos, que es lo que la mayoría de gente juega, que yo insisto que a mí no me gusta demasiado. La verdad sí campean, ¿vale? En este, en cualquier mapa van a campear. ¿Por qué? Porque es solo por equipo, por eso no me gusta. Pero por ejemplo, en el foso nadie campea, todo está bien. Pero bueno, definitivamente se deberían de centrar mucho en hacer mapas pequeños, ya que este juego básicamente es de eso, mapas pequeños, todo frenético, todo así. Entonces la verdad, como les digo, final de la calificación del DLC Continuum en multijugador, aclaro, en multijugador, para mí sería un 8, ¿vale? 8, 8.5 más o menos. La verdad es que recomiendo ampliamente comprarlo porque está muy bien hecho este DLC. Y bueno, homies, por mi parte sería todo, solamente queda los avisos de los saludos. Si tú quieres, amigo, que yo te salude, vas a tener que invitar a un amigo tuyo, a un compa, un primo, un familiar, a tu perro, a tu gato, a un pescado, no sé, una trucha o la panocha, no sé. Ay, sí, soy bien gracioso, no, cherrodo idiota. Entonces, vas a tener que invitar a un amiguito a que se suscriba al canal. Bueno, no que se suscriba, simplemente que se pase alguno de los videos y que comente directamente: vengo de parte de... ¿Vale? Tú tienes que dejar tu comentario diciendo: Rodo, salúdame. Y yo tendré que ver el comentario de tu compa diciendo: Rodo, vengo de parte de... Y al siguiente video te vas a llevar unos saluditos, todos anotes, amigo. Así que bueno, esa es la dinámica para mandar saluditos. Pero desde aquí les mando un saludito a Rey Ibarra, que es un seguidor bastante fiel del canal. Así que muchas gracias, compa, por siempre estar ahí, siempre apoyar. Y por mi parte sería todo, homies. Recuerden, 8.5 de calificación, vale bastante la pena comprarse este DLC. Así que bueno, sin más, cuídense mucho, lánzala, papá. Y te nos estamos viendo en un próximo video con esos saluditos todos chulos. Así que bueno, adiós. Sin parar, sin voltear a ver lo que ha quedado atrás. Mujer, si juegas con fuego, seguro te has de quemar. No hay piedad si buscas llegar más allá, ¿sabes? Mi destino es rodar y rodar. Sin parar, sin voltear a ver lo que ha quedado atrás.